Lucas, ¿cómo te va? Buenos días. Martín Sémola y el Mocho Fernández te saludan. Hola, buen día Martín, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Mocho? ¿Todo bien? Muy bien, Lucas. Bueno, la verdad que interesante la observación o las observaciones sobre este informe que has realizado en algunas escuelas de acá de Tucumán. ¿Qué es lo que hacen los niños en el recreo? ¿Hacen actividad física? ¿Hacen lo que los profes de educación física les enseñan? ¿O van por otro lado con otro tipo de actividades? Bien, principalmente lo que se observó es que juegan, por suerte, o sea, realizan actividad lúdica. Lo que predomina son los juegos tradicionales, esos juegos que nosotros entendemos, que los aprendimos en la casa, en el barrio, que se van se transmiten de generación en generación. Y mucho de lo que se veía en la clase no estaba presente. Sí está presente el deporte, sobre todo el fútbol, que bueno, porque es popular y porque Claro. nuestra cultura predomina, sí se realiza, pero los juegos abordados en las clases de educación física puntualmente no se veían reproducidos. Claro, bueno, ahora vamos a lo puntual. A ver, aquí con el mocho me va a entender. Cuando íbamos al primario, sobre todo en el secundario, lo único que queríamos hacer era jugar a la pelota. Eso era una constante entre los niños. Ahora uno Sí. entiende que la clase de educación física tiene que ser una clase útil para la vida, es decir, aprender otro tipo de cuestiones. Y ahí nos preguntábamos con el mocho fuera de aire, ¿cuál es la clave? ¿Cómo lograr que los chicos aquello que aprenden en la clase lo trasladen después a otro tipo de ámbitos, ¿no? De su vida cotidiana. Bien, mira, con el proyecto lo que se observó puntualmente es que ellos incorporan muy rápido todos los juegos y las actividades que ven en las redes sociales o en plataformas de streaming. En el caso este de una de las series que era bien popular el año pasado, El Juego del Calamar, Sí. que básicamente se trata de juegos tradicionales que se creían que eran solo de Corea, pero después, haciendo otra investigación, uno se dio cuenta de que todos esos juegos en realidad son juegos que nosotros también los conocemos. Entonces, me parece que, poniéndolo después en práctica yo en mi vida cotidiana, hay que adecuar la actividad a lo que está de moda en el momento. Entonces, si vos le ponés, por ejemplo, que esté de moda el Fortnite, y vos buscás alguna dinámica similar a la del Fortnite con alguno de los juegos que ya existen o que vos querés dar en la clase, ellos después en el recreo sí los reproducen. Porque lo que más abundaba eran los juegos del calamar, entonces yo sí he buscado eso. Por ejemplo, yo enseño en rugby, en lawn Sí. tennis, y bueno, ellos querían jugar al juego del calamar. Bueno, he adaptado las actividades con la pelota de rugby y eso, y después cuando ellos estaban sin mi guía, o sea, cuando estaban solitos, lo reproducían con la pelota de rugby. O sea, que el Claro. fenómeno sí se daba. Claro, a ver, esto en lo que son la primera y segunda infancia, me imagino que debe funcionar bien porque, a ver, todos hemos sido niños, ¿no? Solemos reproducir la fantasía, aquellos que nos genera curiosidad. El juego del calamar, me imagino que era ese tipo de caso. O sea, la idea sería, en los más chicos, fomentar este tipo de actividades pensando en aquello que les interesa por fuera del aula. Claro, totalmente. Pasa que el acento, me parece a mí, hay que ponerlo en los profes, nosotros en cómo Claro. abordamos y cómo pensamos la actividad. Porque justamente en esas dos etapas, en la primaria y en la segunda infancia, el pensamiento mágico es lo que predomina en niños y niñas. Entonces, pensar cómo elaboras vos esto de la creatividad para que ellos les sirva y después lo reproduzcan de una manera segura. Es decir, si vemos que en este caso de la serie del caso del juego del calamar, era todo muy violento y estaba todo como muy relacionado con la muerte y el dinero. Bueno, abordarlo, conversarlo, charlarlo y llevarlo al juego, a lo que es, digamos, no tanto a lo que quiere llevar la serie, digamos. Lucas, vos sabés que me quedo con dos palabras, abordar y elaborar, porque, bueno, uno que tiene hijos chicos, por ahí yo pregunto qué hacen en la clase de actividad física y me dicen, bueno, estudiamos las leyes del vóley o el reglamento del handball y otras veces me dicen, no, corrimos 25 minutos la vuelta a la cancha o por ahí me dicen, no, nos dieron la pelota y jugamos solamente al fútbol. O por ejemplo me decía, no, hicimos trabajos coordinativos para que, bueno, no sé, mi hijo que juega al fútbol lo sabe más. No, no, hicimos todo trabajos coordinativos. Digo, de elaborar y abordar, ¿cómo se planifica y a dónde apunta cuando quieren hacer estudiar el reglamento del vóley, del handball, o jugar,
o por ahí que la clase sea solamente de resistencia? ¿Cómo lo elaboran? Bien, eso ya sería parte de lo que es usar el deporte como recurso o la introducción al deporte, que se lo ve un poquito más ya en la secundaria o justamente en sexto grado. Normalmente hay dos paradigmas vigentes. Algunos profes están parados sobre uno, otros sobre el otro, donde uno en realidad tiende a partir del juego, o sea, del juego predeportivo, del juego previo al deporte, para que ellos entiendan la estructura y la lógica interna y todo esto de lo coordinativo, de la resistencia, la fuerza, que son las capacidades condicionales, uno las mitiga con el juego. O sea, a través del juego uno va desarrollando esas capacidades. Y bueno, después tenemos este otro paradigma, que es el que vos me estás diciendo, que es un poco más mecanicista, que ya está no en tanta vigencia, donde se ve puntualmente la técnica o el reglamento o la organización del espacio y se lo lleva después al juego. Entonces uno trata de, a través del juego mismo, que ellos aprendan cómo se realiza, cómo se incorpora la regla, que la vivan, que la vivencien, y de ahí la vayan asimilando. Bien, bien, perfecto. ¿Y está bueno que le den la pelota en los recreos o no? Porque hay algunas que dicen, no. Algunas señoritas, profesoras, directamente le sacan la pelota y otros le dan para que jueguen. A ver, ¿qué es lo mejor? ¿Qué es lo bueno? Yo creo que el recreo es el momento donde los niños y niñas ponen en ejercicio su pensamiento autónomo. Es decir, con un pensamiento crítico, decidir qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Y eso tiene que estar acompañado por la escuela. Justamente lo que quería ver con este proyecto era si esa educación para el tiempo libre, que en la escuela se ve, digamos, la podés ver en el recreo, que es cuando ellos deciden qué hacer con su tiempo. Si quiero jugar la pelota, está bien, juego, pero tengo que tener cuidado de no agotar a mis compañeros, no agotar a la maestra, a los profes, no golpear la puerta, no romper nada. Me parece que es un trabajo que tiene que hacer la escuela para que genere autonomía y que si quieren jugar a la pelota, no decirles no jugues a la pelota porque vas a romper, porque estamos prohibiendo en realidad lo que ellos quieren hacer en ese tiempo, que no es algo malo, digamos, que jueguen a la pelota, pero sí fomentarles ese pensamiento para que ellos digan, bueno, si yo juego fuerte acá, si yo no manejo mi cuerpo en el espacio, me voy a golpear yo, lo voy a golpear al otro. Y eso va de la mano de varias disciplinas, no solamente de la educación física. Seguro, porque a esa edad por lo menos lo ideal sería que se haga más de un día actividad física y por claro. Ahí en la semana tienen un día a la semana de actividad física en la escuela y por ahí hay chicos que durante toda la semana no hacen nada por distintas situaciones y claro. Sería como una forma de fomentar, ¿no?, la actividad física dentro de todos los días, tratar de hacer algo distinto. Claro, y no prohibirles, y no decirles que no. También desde la recreación, que es una rama que, digamos, la educación física la estudia, pero que no es propia de la educación física, o sea, como rama, como disciplina, que tiene fuerza por sí sola, uno promueve que a través de la recreación, ellos vivencien diferentes actividades, diferentes prácticas, que no son muy comunes para ellos, y después puedan de esa forma reproducirla en su tiempo libre. Por eso el deporte en la escuela también tiene como un fin más recreativo, donde ellos van a divertirse a jugarlo, y si después deciden hacerlo en algún club o en algún otro momento, está bien, está perfecto, pero es por una decisión propia. Uno tiene que darle esta rama de posibilidades para que ellos conozcan la mayor cantidad de actividades disponibles y posibles, juego, deporte, y bueno, que ellos después decidan, mirá, que digan en la casa, yo quiero hacer gol. Y después ya entramos en otra, que sería que el medio, o en el contexto donde ellos vivan, tengan la posibilidad de hacer esa actividad. Lucas, recién lo escuchaba el Mocho que te decía y te planteaba lo de que algunos niños hacen el día que tienen educación física y después durante la semana no vuelven a ejercitarse, no vuelven a practicar algún deporte. Y lo pensaba, si la idea es construir un hábito saludable, ¿no deberían las clases de educación física, o por lo menos tener, aunque sea una vez al día, un pedacito, aunque sea de la jornada educativa, algo recreativo, algo, hacer alguna práctica predeportiva o deportiva, es decir, todos los días, o por lo menos tres veces a la semana, ¿no sería eso fundamental? Mira, hay en otros países se hacen lo que son las pausas activas, sí. Se las hace a la mañana,
en el momento del izamiento y demás, pero como te decía, se puede trabajar interdisciplinariamente, claro, para que, no sé, en una clase de ciencias naturales, se me ocurre, si estás trabajando con el cuerpo, bueno, salir, hacer algún movimiento, si trabajas, por ejemplo, frecuencia cardíaca, sistema respiratorio, se puede hacer alguna actividad para que ellos se agiten, lo vayan sintiendo, claro, en su propio tomen cuerpo. Tomen pulsaciones. Mm. Mm-hmm. Claro. Sí, claro. Me parece que el trabajo interdisciplinario, sobre todo, sería una muy buena respuesta para esto que vos decís, ¿no? Claro. De que se puede hacer más actividad física, porque si el profe tiene una hora a la semana y, bueno, va a la escuela una sola vez. Y claro, si no, se tendría que hablar ya de aumentarle la carga horaria, que, bueno, no estaría mal. Cuando uno estudia para enseñar, no le molestaría, digamos. Mm. Me quedaba con, a ver, uno ve las series estadounidenses, por ejemplo, que ya en el nivel preparatorio, nivel secundario, ya practican deportes, tienen las competencias interescolares, claro. Eso es algo que, salvo el fútbol, que sí tienen los certámenes intercolegiales, no se ve muy bien practicado. Quizás en algún caso el vóley, el handball, pero no son todos los alumnos los que pueden participar de eso. Bueno, justamente el deporte tiene por ahí esto de ser muy selectivo, o te define. Sos bueno o sos malo, entonces vos participás o no. Me parece que dentro de la escuela, por eso a mí la rama que me interesa mucho es la del juego y la recreación. Bien. Porque el juego y la recreación son inclusivos, son integrales, no discriminan, no depende de quién tiene la mejor capacidad para. Y si lo miráramos al deporte como deporte recreativo, no debería tener esto. Y claro. Pero bueno, tiene un componente competitivo tan alto, tan grande y tan arraigado en la sociedad del deporte. Vos fíjate que ahora viene el Mundial y están todos con, sí, que gana Argentina, sí. Entonces vos querés que gane tu escuela, tu colegio, bueno, vas a mandar al que, entre comillas, juega peor, ¿entendés? Bien. Lucas, y también se trabaja. Lucas, quiero agradecerte el tiempo que nos ha dedicado, muy amable. Muchas gracias a ustedes. Bien, que tengan un buen día. Hablábamos con Lucas Rodríguez, profesor y también investigador tucumano. Bueno, lo que trató de hacer es puntualmente qué hacen los niños fuera de las horas de clase en el recreo y si es que hacen actividad física.